arriba el moment de rebre la nostra convidada d'avui. Ella ha estat Mare Coratge, Medea, la Carlota de Siete Vides, Noia Almodóvar i la Mare de Jesús, entre moltes altres coses. Avui donem la benvinguda al Tot es mou a Mrs. Dalloway, per tant, a Blanca Portillo. ¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! Blanca. ¡Qué manera de sentir! ¡Qué placer! Benvinguda, igualment. Muchas gracias. ¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! Mira, mira, mira que sona, eh? ¡Qué bueno! L'himne del centenari de l'Atleti. Perquè tu en una ocasió vas explicar que aquest himne una mica podia resumir la teva vida, eh? Perquè parla de qué manera de aguantar, de crecer, sentir, soñar, aprender, sufrir, palmar, vencer, vivir... Claro, eso es el resumen de una vida, de casi todos nosotros. Y esa cosa de resistencia, de aguante, de lucha... Jo soy atlética profundamente. Ets tant de l'Atlético de Madrid que al teu Twitter hi posa «Sí, soy Blanca Portillo, rojiblanca Portillo». Sí, porque todo el mundo me decía que llamándome Blanca tendría que ser del Madrid. Y claro, por el color, ¿no? Evidentemente. Y dije, no, yo no soy blanca, yo soy rojiblanca. Pero de las de sufrir, ir al campo, gritar cuando estás viendo un partido... Últimamente voy menos, pero antes sí, al Calderón he ido mucho, mucho. Y sí, porque además se crea esa cosa como de hermandad, que el que tienes al lado, si es del mismo equipo, parece que te conoces de toda la vida, entonces se va creando ahí como un buen rollo y me encanta. La verdad es que lo de los campos de fútbol me gusta mucho. ¿Y te imaginas a Mrs. Dalloway anant al Wanda Metropolitano a veure un partit? No fa per ella, eh? No creo que Mrs. Dalloway lo pasara muy bien en el Wanda Metropolitano, creo que no. Mrs. Dalloway és la protagonista, de fet és el títol de l'obra que avui ens presentes, una obra que podem veure al Teatre Nacional de Catalunya fins al dia 4 de gener. Exacto. Una obra que ha passat primer per Madrid amb molt d'èxit. Crec que les xifres eren un 98% de localitats ocupades. Fue maravilloso, estrenamos y al día siguiente pusimos un cartelito de no hay localidades para hoy y ya no se quitó. És el millor que pot passar, no?, veure aquest cartell allí penjat. Imagínate, por eso yo tenía miedo aquí en Barcelona, porque la sala grande del Nacional son 800 localidades. Sí, son moltíssimes. Y daba como mucho susto, pero está yendo muy bien. Y es una sensación bellísima. Es que además lo que hacemos, si no hay espectadores, si no hay un receptor, no tiene ningún sentido. Trabajas para ellos. ¿Y quién es el éxito de esta obra? ¿Por qué agrada tanto? Pues yo creo que primero está Virginia Woolf, que es una de las bases de la historia. Es una novela que ella escribió en 1920 y tantos. Sí. Y es un personaje realmente fascinante. Ella escribió algo muy especial que tiene que ver con el flujo mental, con la búsqueda de la belleza. Creo que otro de los componentes es la versión que ha hecho Karma, Portacelli, el trabajo que han hecho de dramaturgia. Creo que el espacio escénico es de una belleza sobrecogedora. Y luego los que estamos en el escenario estamos con el corazón a flor de piel. Y yo creo que todas esas cosas el espectador las percibe. Es una historia interesante, personajes bonitos y hechos con amor. Y yo creo que por eso funciona, ¿no? Tenim imatges de l'obra. Blanca, et sembla que veiem un fragment de l'obra i continuem parlant? Claro. Doncs va, vinga, som-hi. Te presentas en mi casa después de tantos años y ¿qué me cuentas? Que estás enamorado. Muy típico de Clarissa, ¿verdad? Dar fiestas como esta. El mundo es ¡buah! ¡Interminable! ¡Vámonos! Es Richard, que está llegando. Así que mientras tanto, comed y bebed y divertíos mucho. La ausencia importa realmente. La distancia importa... Com de màgic, Blanca, de ser un text, no?, escrit l'any 1925, perquè molts anys després, moltes dècades després, continuï interessant, atrapant, fins i tot sent vigent. Yo creo que es curioso pensar eso, primero porque hay muchas cosas que creo que no han cambiado tanto. Hay una construcción social que es muy difícil de variar, ella es producto de una sociedad totalmente patriarcal, donde la mujer siempre está en segundo plano, y eso, aunque estamos luchando mucho por cambiarlo, todavía hay cosas que siguen funcionando, ¿no? Por tanto, ojalá, ¿no?, tan de bueno fuera tan vigente, ¿no? Exactamente, hay partes de la función que dices, qué pena que esto siga pasando. Pero creo que lo que tiene que ver con el ser humano, con la búsqueda de sí mismo, con preguntarse por qué está en el mundo y qué es lo que quiere hacer, cuál es tu responsabilidad sobre tu vida,
todo eso da igual si fue escrito en 1925 o en 2020. Y eso es eterno. Entonces creo que lo interesante es eso, verla, manejamos un móvil y se ha traído al día de hoy y no hay ningún choque, o sea, no se produce ninguna situación que digas, oye, esto no puede decirse hoy en día. Se puede decir perfectamente y todo lo que ocurre en la función te puedes reconocer en ello sin problema. A l'obra veiem les 24 hores o tota una jornada de la Clarissa des que comença a preparar una festa de celebració amb el seu marit fins que s'executa aquesta festa, però pel camí hi ha tots aquells records, tot allò que pensa, tot allò que ha viscut i que ara li torna. Tu en alguna ocasió, parlant d'aquesta obra, has dit que aquest paper ha vingut en el moment perfecte, amb l'edat perfecta. Per què? Sin duda. Porque tengo la misma edad que ella. Por tanto, aquí no, ya no hay debate, ¿eh? Está clarísimo. Hay diferencias, yo no tengo hijos, ni estoy casada, pero esa sensación, ella habla de la madurez y del abandono de la juventud como algo negativo casi, que mientras la estás viviendo te parece maravillosa, pero que al cabo van pasando los años y dices, yo era un poquito tonta cuando era tan joven. Como que la madurez te va dando perspectiva sobre las cosas. Entonces creo que me ha pillado en un buen momento. Y me parece interesante eso que tú comentabas, ¿no? Que es la historia de un día en la vida de una persona. Si te paras a pensar la cantidad de cosas que te han pasado en el día de hoy, desde que te levantaste esta mañana, sí. Los sentimientos por los que has pasado, la gente con la que te has cruzado, los pensamientos que has tenido. Los deseos de futuro. Los recuerdos que te han venido a la cabeza. A veces nos parece que en un día no pasa casi nada. Pero si lo observas con detenimiento, y yo creo que eso es una de las cosas que hacemos en la función, que luego te vayas a casa diciendo, ¿qué me ha pasado hoy? Y eso es bonito, ¿no? Blanca, ahora iremos al prostionario, ahora te cuento, nos gusta siempre... Hacer un prostionario. Sí, sí, sí. Pero relacionado con esto que nos contabas, la teva carrera és molt llarga, ets multipremiada, has fet de tot, a la tele, als escenaris, al cinema... Quan fas aquesta mirada una mica de rebobinar i de buscar tot allò que has fet i de mirar cap al futur, quin sentiment tens si mires enrere i mires cap endavant? Me pasa una cosa muy rara, porque yo no tengo sensación de pasado. Yo intento vivir en el día a día. Entonces, cuando pienso en la carrera que tengo, es casi siempre cuando alguien me lo recuerda y me dice, mira, esto es de 1998, y digo, ¡ha pasado tanto tiempo ya! Entonces, no tengo la sensación... Cuando alguien me lo dice, sí, dices, ¡qué barbaridad!, ¿no? Porque es que llevo currando en esto bastante más de la mitad de mi vida. Con lo cual, también es verdad que son muchos años. Malo sería que no tuviera ya un historial largo. Sí. Pero sí que es verdad que he tenido suerte y sigo trabajando pensando que hoy es el último día, que a lo mejor hoy es el último día que trabajo. Entonces, cada vez que algo aparece, lo vivo con la misma ilusión y no tengo la sensación de que yo tenga una carrera tan larga. De hecho, siempre pienso, inocente de mí, que me queda más por delante, pero creo que ya no. Una carrera muy bien aprovechada. Sí, así, así lo demuestran los títulos y los premios, que bueno, los premios siempre contamos que bueno, son de más. Bueno, es una alegría. Pero está bien, que venga. Es una alegría. Y los que llegarán todavía, Blanca. Fins al 4 de gener, al Teatre Nacional de Catalunya, Mrs. Dalloway amb Blanca Portillo, aquest èxit teatral. Primer es va representar a Madrid i ara el podem gaudir a Barcelona fins al 4 de gener al TNC, a la Sala Gran. I mira, jo ja... Això és el qüestionari. Sí, això és la targeta del prostionari amb les 5 preguntes que fem sempre als nostres convidats. Per tant, si us sembla, comencem amb el prostionari. I mira, ja som aquí ara al sofà, parlàvem amb la Blanca, que, escolta, sembla que hagis parlat català tota la vida, perquè... ¿Verdad? M'has entès perfecte. Perfectamente, si entenderlo lo entiendo, algún día me atreveré a empezar a hablarlo. Quan vulguis, a més ens agrada molt, eh, quan algú s'anima a dir alguna paraula... Lo que pasa es que me da como vergüenza. N'hi ha alguna que sentis molt sovint ara allà al teatre, amb els companys... Sí, sí, bueno, y la gracias y hola y todo eso ya lo vas diciendo. Alguna palabrota, que també sempre són les primeres que s'erren. Sí, collons i això... Sí, collons és bastant, està en el número 1. O dos en el rànquing. Va, comencem amb el prostionari. Són 5 preguntes. La primera és, què és el que t'agrada més de tu? ¿Qué es lo que más me gusta de todo? De ti. Ah, de mí. Sí. Ah, vale. De mí... Uy, la capacidad de trabajo. Tengo una buena capacidad de trabajo y de asumir responsabilidades. Me estoy haciendo vaga con los años, pero en general, sí, asumo responsabilidades y tengo capacidad para trabajar. ¿Y lo que menos te gusta de ti? Lo mismo.
que a veces se vuelve contra ti. Tienes tanta capacidad de trabajo y quieres hacer tantas cosas y te responsabilizas de tantas cosas que acabas agotada. Y que bueno, quizás esto podría haber dicho que no, ¿no? Exactamente, o decir, bueno, esto no es tan importante, tampoco sufras. Pero todo me lo tomo un poco a pecho. Segona pregunta, ¿quina és la paraula o frase que fas servir més, la que utilizas más, la palabra o frase? La palabra que más uso es hermoso. Esa es la frase, la palabra que más uso, hermoso o hermosa. Això diu molt de tu. Sí, yo quiero, me gusta ver la vida bonita. ¿A quién admiras? ¿A quién admiras? ¿A quién? Hay mucha gente a la que admiro, ¿eh? Pero si tiene que ver con el trabajo, hay una mujer que para mí ha sido siempre referente, que es Nuria Esper, porque de alguna manera ella aglutina todas las cosas que yo entiendo que tiene que tener un profesional de esto. Alguien que se arriesga, que juega, que se divierte, que hace cosas que no han hecho otros, que abre camino, que fue empresaria, que lo es, que ha hecho muchísimas cosas. Pero admiro a muchísima gente y sobre todo al héroe anónimo, a la gente que hace cosas maravillosas y no las conocemos en persona. Següent pregunta, ¿qué es el que et fa més por? ¿Qué es lo que te genera más pánico, te da más miedo? ¿Qué es lo que me da más miedo? Hombre, te diría que quedarme sin trabajo. Pero vaya, esto... Pero esto... Mucho se tendría que torcer la carrera, ¿eh? Pero nunca se sabe. Ya, ya, sí, sí. Y prefiero tener esa reserva de miedo a no creer que esto va a seguir siempre así. Pero creo que lo que me da más miedo en el fondo tiene que ver con los afectos, con perder a la gente a la que quiero. Eso es lo que más miedo me da. Última pregunta, la quinta. ¿Cuál es tu posesión más querida? Y aquí posesión siempre tenemos problemas porque es muy genérico, ¿eh? Puede ser una cosa, puede ser... Un legado humano, digamos. Sí, a veces alguien nos ha dicho, ya sé que no es una posesión, pero mi perro... Ya. No sé. No soy muy así con los objetos y con las cosas, fíjate, no tengo... A vegades els actors teniu algun objecte, no?, que us acompanya. Pues yo no. Yo creo que mi posesión más preciada son mis libros. Y no los presto. Ah. No me gusta prestar libros. Porque luego no vuelven. Son lo que me han dado más libertad y más capacidad de aprender y de soñar. Mis libros son lo más preciado que tengo. Blanca Portillo, et demano que vinguis cada setmana. Oh, ja me gustaría. De moment, nosaltres vindrem al TNC a veure't el Mrs. Dalloway, aquest èxit teatral que ara podem viure i gaudir a Barcelona. Y después ya lo hablamos, pero vale, tendrás de acuerdo. Que volver. De vez en cuando tú me llamas y yo vengo. Muchas gracias. Placer enorme. Igualmente. Gracias.